Poco se sabe del verdadero origen del tablero Ouija. Aunque formalmente está situado en la moda espiritista de finales del siglo XIX, que dio lugar a una patente registrada el 28 de mayo de 1890, declarando al estadounidense Elijah Jefferson Bone como su inventor y a William Maupin y Charles Kennard como titulares. La historia del origen del tablero de la Ouija viene de larga data y no está del todo definida el momento exacto de nacimiento, ¿no? Hay un antecedente claro que se puede encontrar en Francia en 1853, cuando un espiritista de apellido Blanchet creó un sistema de comunicación que consistía en un aparato similar a este, una tabla de madera que tenía en la parte de abajo dos rueditas. Y en esta parte de aquí iba puesto un lápiz. Entonces las personas apoyaban la mano sobre esto y esto lo que iba haciendo era un tipo como de escritura automática. Eso en realidad se utilizaba de una manera secreta entre el círculo espiritista, pero después trascendió y pasó a toda Europa y de Europa a Estados Unidos. En realidad el origen es justamente, y la función original era justamente poder tener algún tipo de canal ordenado de comunicación con personas que ya habían fallecido. Pero se empezó a popularizar, sobre todo al nivel americano, a partir de 1948, cuando dos chicas, en un condado de Nueva York, se contactaron utilizando esta tabla Ouija, se contactaron con un supuesto vendedor ambulante que había fallecido hacía muchos años, ¿no? Esa historia, que llamó mucho la atención porque esta persona fallecida daba muchos datos, se empezó a generalizar, mucha gente se empezó a interesar en el tema y ahí fue justamente cuando empezaron a comprar, adquirir este tipo de elementos a nivel más popular, digamos. Kennard inventó a sí mismo el nombre Ouija, afirmando que era una antigua palabra egipcia que significaba mala suerte. Quienes decían que eran Kennard y otro grupo de personas que eran los que habían diseñado y que participaban en este tipo de sesiones, ellos manifestaban que le habían preguntado propiamente en una sesión a la tabla cómo era el nombre. Y de ahí había surgido el nombre Ouija. Posteriormente, la patente fue vendida a William Fall, quien afirmó que la palabra Ouija era una mezcla de los vocablos Oui y Ja, que significan sí en francés y alemán respectivamente. Bueno, la Ouija es un soporte. Es un soporte que sirve como elemento para, de alguna manera, manifestación de lo que sería la parapsicología, un fenómeno psicoquinético o telequinésico, si fuera de lo parapsicológico, o desde un punto de vista más espiritista, podríamos decir que sirve como para vehiculizar lo que alguna entidad o espíritu desea comunicarnos. El objetivo
es el contacto de las personas que participan en el juego con supuestos espíritus o almas en pena, fallecidos e incluso con seres extraterrestres. Hay algo subconsciente en el ser humano que es el interés de comunicarse con el más allá. Y aquí hay una herramienta que encuentran algunos justamente para poder lograrlo. Entonces, por esa razón es que también hay muchas situaciones, pero insisto que es un sistema que no es un juego, ¿no? Las posibles explicaciones o la hipótesis que se manejan de cuáles son las causas que generan esto, obviamente una es la visión trascendental, que hay efectivamente una comunicación con un más allá o con otro tipo de existencia, como lo quieran llamar, otro plano, almas, espíritus. Pero también, y es importante destacar, que existe lo que se denomina el efecto ideomotor, que ha sido establecido y, digamos, empezado a conocerse desde 1800 y tanto, no recuerdo exactamente la fecha, pero de hace muchos años. ¿Qué es el efecto ideomotor? Son movimientos inconscientes que se hacen de manera involuntaria. Entonces, eso explicaría que las personas, en realidad, son ellas mismas, o una o más de una, que van moviendo el máster o el puntero sin darse cuenta. Bueno, yo creo que pueden pasar ambas cosas. Puede ser un fenómeno psicológico, un fenómeno parapsicológico, que la mente, las fuerzas psíquicas que están dentro de nosotros, ejerzan mediante lo que se conoce como psicoquinesis o telequinesis el movimiento de esa pieza. Pero por supuesto que no estamos solos, el mundo está lleno de dimensiones y de planos, y hay otras energías, hay otros seres que están interactuando con nosotros y que muchas veces pueden llegar a comunicarse. La Ouija puede ser una herramienta que no es para jugar, hay que tener mucho cuidado. Considero que nosotros tenemos un potencial creador mucho más fuerte del que tenemos desarrollado. Por lo tanto, podemos generar eventos que ni siquiera sabemos que podemos generar, ¿no? Podemos mover objetos, podemos desarrollar esa capacidad telequinética, podemos generar eventos fuera de nosotros que pensamos que son paranormales, pero son proyectados por nosotros mismos. Ese potencial oculto de nuestra mente a veces se dispara y genera fenómenos paranormales. Esos fenómenos a veces se dan también en el juego de la Ouija, o en la tabla Ouija, perdón, o en el juego de la copa. La sugestión es algo que atraviesa muchísimo cuando uno está haciendo este juego, y en el comportamiento humano está llevado a través de la sugestión, ¿no? Nos sugestionamos cuando nos tiran las cartas, nos sugestionamos cuando tenemos una alerta roja, nos sugestionamos cuando nos preparamos psicológicamente y físicamente para un juego de esa categoría. Entonces, en realidad, creo que va a depender de cada jugador cómo reaccione a esto y a las expectativas que le genere participar de un juego como esto, ¿no? Entonces, ahí desde la sugestión se ha trabajado mucho, sobre todo en la teoría freudiana de principios del siglo XX, donde justamente se hablaba mucho y se utilizaba mucho como herramienta. La sugestión es un mecanismo psicológico que guía, que lleva y que puede dirigir el comportamiento, los pensamientos y hasta los sentimientos de una persona. Ahora, lo que genera la duda es cómo las personas conocen de repente cosas que de una manera consciente no sabrían. Y ahí entra otra vertiente, que es los estudios que del 2012, por ejemplo, hasta ahora, se están haciendo en la Columbia Británica, en la Universidad en Canadá. El Departamento de Psicología lo que ha establecido ahí es un estudio en el cual ellos evalúan si es posible acceder al no consciente de las personas a través de la Ouija. El problema de todo esto es que el peligro radica en que la persona que se comunica con la persona que está haciendo este ritual me dice que es un cierto tipo de persona, de un fallecido, de una persona cercana, pero yo no sé si es así. Muchas entidades oscuras se ocultan detrás de la apariencia de un ser fallecido justamente para poder tener algún tipo de beneficio al respecto. Y ahí está el verdadero peligro, ¿no? Si hay una interacción del otro lado hacia este, entonces ahí entraría en juego esa famosa frase o esa famosa manera de decir que uno está abriendo una puerta
de la que no tiene la llave para cerrar. Para algunos se trata de un simple juego, para otros es un medio real para comunicarse con otros mundos. Decidimos hacer la sesión Ouija en una zona específica del buceo, donde encontramos una historia realmente increíble. Nos trasladamos hasta el barrio del buceo para conocer más sobre una trágica historia que se cuenta en esta zona. Bueno, mi familia vino acá alrededor del año 1900 y poco, nos instalamos acá en esa época, ¿no? Estamos hablando que ya vamos por la cuarta generación en esta zona. Y bueno, como yo te venía contando, acá esto era lo que se llamaba el cementerio anexo, el anexo norte del cementerio del buceo. El cementerio del buceo había sido creado en el año 1872, fue levantado para enterrar a los muertos de la fiebre amarilla principalmente. Y después, el cementerio empezó a quedar chico, por lo cual se compraron estos terrenos en los cuales estamos ahora y se creó el anexo norte, que se le llamaba. Yo me acuerdo, recuerdo los muros de ladrillo, ¿no? Que eran dos muros exactamente de ladrillos, que debían no medían más de 2 metros y poco. Y acá se construyeron estas viviendas. Estas viviendas están prácticamente construidas en un 90% sobre el antiguo cementerio. Elena, contanos, ¿cuánto hace que vivís acá? Desde el año 1969, hace 47 años. Bien, ¿tu familia vivió acá también o fuiste...? Toda mi familia, mis padres, mis hermanos y mi abuela. Este era un cementerio antes, uh-huh. El cementerio del buceo se trasladó. Y estas viviendas están hechas arriba de un cementerio. Y no sacaron todos los cuerpos, evidentemente. Los caminos que están frente al edificio son piedras de tumbas que conseguíamos en las tumbas, hacíamos el camino con los vecinos. Bueno, acá este es el bloque, el 1624, es un bloque, como todos los bloques, como había dicho anteriormente, fue inaugurado en 1969, pero llamó algo la atención, que en muy pocos años, no voy a decir que fueron ni en 8 ni en 10, pero que fueron muy pocos años, los padres de familia prácticamente fallecieron todos y el único sobre hasta el día de hoy fue uno que marchó para Australia, migró a Australia, que es el único que vive hasta la fecha. Fue un hecho que ha llamado la atención y que se ganó, el mote, por decirlo de alguna manera, el blog de las viudas, Eran padres de familia que tenían edad promedio de 30 a no más de 40 y poco de años. Le dicen el edificio de las viudas, porque en un determinado tiempo, no te sé estimar si 5 o 6 años, había una maldición que iban a morir determinada cantidad de hombres, que iban a fallecer determinada cantidad de hombres, también dos niños, especificaba la maldición, dos niños y mujeres, y efectivamente pasó eso. A mí hay algo que no me cierra, pero creo que la mente mía no llega más de lo que llegó. Ahora, si te tuviera que contar testimonios, y creo que son muchos, es indudablemente que este edificio, como te vuelvo a repetir, el 90% está construido arriba de los antiguos sepulcros. Muchas tumbas de esas, no fueron ni siquiera no fueron sacados los cuerpos desde el momento que nadie los reclamó. Entonces, normalmente lo que se hace es tapar todo con tierra. Y de noche, habitualmente, cuando era chica y adolescente, porque después me fui cuando me casé, se sentían ruidos de cadenas. Eso de las 3, 4 de la mañana, ruido de cadenas, corridas de muebles. Y yo lo sentía. Y cuando, si no lo crees o te lo cuentan, capaz que no lo entendés o pensás que es mentira. Pero yo lo viví. Mismo hoy día, yo que sufro a veces de insomnio, me pasan no las cadenas, pero cada tanto siento correr muebles. Calle Santiago Rivas, allá, uh-huh. Era el Arroyo de los Chanchos, que por eso se inunda siempre toda esa parte, ¿no? El Arroyo de los Chanchos seguía toda la línea, agarraba la calle Caracas y después se emborcaba en la presa del Puertito, uh-huh. ¿Está?
O sea que este lugar donde vamos a hacer la sesión Ouija hoy, además de todas las historias que tiene, objetivamente, históricamente, sí, está ubicado sobre lo que era en la mitad del cementerio. La mitad. Y esto que están acá, todo esto que está acá, sí está. Está prácticamente, prácticamente está toda esa parte en la parte del centro del cementerio. Si vos mirás acá, a ver, que yo el pasto, pero mirá, mirá, mirá acá, mirá. Tal cual material de... Claro, el material que se le... Porque viste que generalmente a las tumbas, viste que acá ves bien, se le echaba arena, un poco de arena y porlan y un poco de pedregullo. Sí, sí, sí. O sea, se enterraba en tierra, ¿no? Se le echaba arena y pedregullo, viste, y después, bueno, después arriba le ponías una inscripción, lo que querías, ¿no? Había gente que le ponía conchillas, hay muchas que tienen como unas conchillas chiquitas, de esas que están en la mar. Néstor, ¿qué te genera ver todo esto ahora y saber las historias que se cuentan? Y bueno, lo que me genera es que veo que el tiempo pasó rápido, ¿no? Que el tiempo pasó demasiado rápido y que esto cambió demasiado. Ver donde uno jugaba, ahora ver todo esto, como que, no sé. Y ver donde había un cementerio, ahora niños jugando con hamacas, ¿no? Ahora niños jugando con hamacas, exactamente, toda esa parte de ahí, donde estaba mi propia tía ahí, digo, niños jugando ahí. Perfecto. Muchas gracias, Néstor. Dale, dale. Los espíritus están acá todavía. Están, no los dejamos descansar en paz desde que se construyó esto. Por eso la maldición. Llegada la noche, una vecina nos autorizó a realizar la sesión Ouija en su departamento, ubicado en el bloque de las viudas. En la sesión Ouija participarán Néstor, el vecino que nos brindó su testimonio, su esposa Paola, el investigador paranormal Jorge Umia y el parapsicólogo Julio Gutiérrez, quien será el encargado de dirigir la sesión. Ya con el tablero Ouija sobre la mesa y algunos equipos de investigación paranormal colocados, Julio hace que los participantes de esta sesión se tomen de las manos, formando un círculo, y comienza una determinada meditación para llegar a un estado mental adecuado para realizar la sesión. Por mi parte, comienzo a encender las cámaras que vamos a utilizar. Tendremos dos cámaras fijas, una infrarrojo y otra de espectro completo. Además, podrán ver una cámara de la producción y otra que tendré siempre conmigo. Solo restaba apagar la luz y comenzar la experiencia. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que desee comunicarse o dar algún tipo de información? Se está diciendo que sí, efectivamente hay algo que se está comunicando. Vamos a preguntarle ahora: ¿tuviste una muerte trágica? En este momento, una de las grabadoras digitales captura lo que parece ser una voz humana.
No entendemos exactamente qué dice, pero sí sabemos que no pertenece a ninguna de las personas que están en esta habitación. ¿Hay algún año exactamente donde vos de alguna manera te acuerdes o puedas tener presente en el cual estabas en este lado de la existencia? ¿Algún año que nos pueda servir como referencia? ¿1000? ¿900? ¿70? ¿1971? ¿Pasó algo en esa época? Y esto sí, esto sí puede haber sido, sí. ¿Ese fue el año que desencarnaste? En el 69 vinieron a vivir acá. Estos bloques. ¿Es que tuviste esa muerte violenta? Que empezaron a morir ahí. ¿En esa época es que empezaron a morir? Y sí, ya enseguida. ¿Puede haber sido la obra? No, la obra no, porque estaba inaugurado, sino en el 69. Elena no, dijo hoy claro, que este niño. O sea que en el 71 fue la muerte. ¿Qué edad tenías cuando moriste? Hay un 6. El niño que murió, que cayó, tenía 6 años. Sí, pero fue en el 71. No sé cuándo fue. 76. Néstor afirma que el niño de 6 años que falleció en este blog lo hizo en el año 1976. Sin embargo, el equipo de producción pudo corroborar días más tarde que el año en que falleció este niño fue en 1971. Esto significa que nadie en la mesa sabía el año exacto en que el niño falleció. Sin embargo, la Ouija marcó el año correcto. Espíritu, quien seas, te deseamos luz, te despedimos, que vayas en paz. Te decimos adiós y gracias. El niño como yo tenía 6 años. Eso yo me acuerdo. Sí, yo. No, pero no el año. Él puso el año, ¿cuánto puso? ¿70 y cuánto? El 1. Ese es el tema. 71 no. Pero puede haber algún error de repente. Puede haber un error, sí. Aprovechando este momento de actividad, decidí utilizar el SB7, un dispositivo de barrido de frecuencias utilizado en la investigación paranormal. ¿Eras un niño que se comunicó? ¿Puedes utilizar tu energía para comunicarte mediante este mecanismo? Inmediatamente después de decir eso es ruido blanco, sale una voz muy rápida del SB7. Al limpiar el sonido y reducir su velocidad, parece decir lo siguiente. ¿Eso es ruido blanco? Un mensaje para vos puntualmente, podemos decir, para Néstor. Sí, ahí está. Un mensaje para Néstor, algún ser que quiera darte a vos un mensaje para vos.
Sí. Para tu vida, para tu mejor para ella, que ella es lo que quiere tener. O para vos, está, sí, bueno, para vos. Para Paola. Porque para Paola. Sí, porque necesito, porque yo a mi padre no lo puedo largar hasta el día de hoy. Bueno. Perfecto. Podemos invocarlo a tu padre también, si quieres. Ojalá. Aunque tu padre capaz que... ¿Cuánto hace que falleció? 8 años. Bueno, vamos a colocar los dedos acá. Queremos saber si hay alguien aquí en este momento. Estamos invocando espíritus, fuerzas, energías que necesiten comunicarse con nosotros o que quieran realizar algún tipo de comunicación, que estén dispuestas a darnos un mensaje. ¿Hay alguien aquí? Necesitamos que nos den o que nos des un mensaje para Paola. M. ¿Hay alguna otra letra que quieras indicar o es simplemente eso? ¿P? No, sin la P. Sí. ¿Significan algo para vos, Paola? Sí. ¿Son las iniciales del nombre, de tu nombre? La P sí. No, la P no. Las iniciales son la M y la F. Las iniciales son la M y la F de mi padre. ¿Y la P? No. ¿Paz? ¿No será paz? Quizás me estaba pidiendo paz. Que no encuentro. ¿Podemos preguntar si es tu padre el que está aquí? La cara erizada. ¿Eres el padre de Paola? Que te amaba mucho, te quiere mucho todavía. Sí. Hablale, preguntale algo. Claro, porque la mortificación de él es no verte bien a vos. Es lo que no lo deja. Claro, si vos estás bien, él va a estar bien porque se ve que lo retiene. Lo retenés mucho. Y claro, lo estás reteniendo y no puede ir para hacia arriba. Yo solo pido perdón. Terminada la sesión, Paola no se sentía con ánimo de decir nada. Para un agnóstico hay cosas que son difíciles de entender. Esto sigue siendo difícil de entender y creo que después de lo que acabé de ver, más todavía. Utilizar una palabra capaz que no era adecuada, pero esto ya es demasiado alevoso de que algo hay. ¿Qué crees? No puedo, digo. La verdad es que estoy asombrado.
como los humanos somos muy limitados, ¿no? Buscamos la razón, buscamos la superación, buscamos el crecimiento, el desarrollo de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, pero hay cosas que somos todavía unos primitivos, digo, que tenemos para... tenemos evolución para rato, me parece. Es lo que me parece. La mente finita del ser humano, es finita y limitada, nunca va a poder comprender lo infinito, lo eterno. El ser humano a veces es demasiado soberbio y se cree tener explicación para todo. Pero somos limitados, nuestra mente es finita. ¿Cómo podemos comprender y explicar aquello que es infinito? Nosotros creo que hoy tendimos un puente entre este mundo y el infinito. Y más allá de lo que eso, más allá de si realmente apareció, si fueron las ganas de ella de encontrarse con su papá, la información llegó, la que a ella la hizo sentir en paz. Seguramente algo de el de repente no me pude despedir. No hay tanta fantasía en esto de que de repente no me pude despedir de mi padre o me quedaron tantas cosas por decir. Siempre que, bueno, que estamos atravesando una etapa de duelo, nos cuesta como soltar eso y estamos siempre yendo para atrás en todo lo que podría haber pasado. Entonces seguramente ella estuviera como en ese proceso y que dijera, ya está, estoy bien, ya está. Bueno, ¿de dónde vino y cómo? Y lo importante es qué efecto tuvo en ella y si ese es el efecto. Escuchamos la opinión de diversos expertos con distintos puntos de vista. Conocimos una trágica historia contada por los propios vecinos del buceo. Y realizamos una sesión Ouija controlada que nos demostró que este tablero debe utilizarse con mucho respeto y responsabilidad, ya que sin duda deja en nuestra vida sus rastros.